Buenas tardes, un cordial saludo. A ver, con respecto a tu pregunta, esto es del día a día de mejorar. Yo creo que para eso sirve la semana larga de trabajo, donde permite desarrollar gran parte de los conceptos. Entonces, sacar el mayor provecho a todo esto y comenzar con pie derecho lo que puede ser los cuadrangulares. Bueno, primero que todo, independientemente del momento que viva el rival, ocuparse por lo que tiene que hacer uno como equipo, el juego que tenemos que plasmar, la táctica que tenemos que hacer, respetando al rival y sabiendo lo que representa. A lo largo de mi carrera he convivido con todo eso. Entonces, yo creo que hay que saberlo tomar. Uno sabe de las capacidades que tiene. Esto, como lo había mencionado antes, del día a día, de reponerse lo más rápido posible. Yo creo que cada tres días estamos siendo juzgados porque hay competencia. Es algo normal y uno aspira a estar a la altura de todo, pero suceden cosas y hay que saberlas asimilar. Hola José, ¿cómo estás? José, ¿dónde crees que va a estar la clave en este partido para que ustedes sean los que se lleven la victoria? Y si crees que este partido también va a ser fundamental como para recobrar esa mentalidad y de cara a lo que vienen en los otros partidos de los cuadrangulares. Yo creo que digamos el juego que hicimos anteriormente, donde lo visitamos, es un juego de mucha paciencia, de mucha táctica, de mucha concentración. Ya en las finales los juegos se pueden tornar diferentes. Yo creo que en este contexto estamos preparados para asumir este primer reto, como te dije, con mucha paciencia, con mucha tranquilidad, pero sabiendo lo que representa el rival y sabiendo lo que nosotros tenemos que hacer para contrarrestar todo eso. Esa atajada que le vimos ante Independiente Santa Fe cuando el partido iba 0-0, que sin duda fue fundamental, me parece en lo personal, para el desarrollo del juego, se convierte en un aliciente. ¿Esas clases de jugadas incentivan de cara a una fase tan definitiva como los cuadrangulares? Yo creo que hace parte del aporte
que uno puede hacer individualmente para el colectivo, sin decir que es lo que marca la diferencia. Yo creo que es un aporte como tal que hago para mi equipo, para que ese aporte sirva al final, hablar de una victoria y por fortuna en ese partido, por el esfuerzo de todos, logramos conseguir la clasificación. José, buen día. José, le consulto. Conocemos de sus capacidades en Once Caldas, lo demostró, no ha sido el mejor semestre para usted en Atlético Nacional. Y sin duda alguna usted es un hombre que ha pertenecido a la Selección Colombia. ¿No cree que este semestre le ha servido o le ha servido a sus colegas, digámoslo así, en manera que usted ha cedido terreno en materia de Selección Colombia? ¿Lo ve así o estar equivocado? La verdad no comparto tu apreciación. No me parece que he tenido un mal semestre en Atlético Nacional. Yo tengo autocrítica, sé cuando hago las cosas bien, cuando no me han salido bien. Siento que no he cedido terreno tampoco. Como lo mencionaba antes, he hecho parte con intermitencias, pero de algunas convocatorias importantes a selección. Eso hablo netamente de la última, que fue el Mundial, y espero seguir trabajando para ganarme la posibilidad de estar. ¿Hoy se ve en Copa América? Yo sigo trabajando nomás, yo no hablo de estar en la selección, solamente mi trabajo hablará por sí solo. ¿Para qué está Nacional en estos cuadrangulares? ¿Cómo? ¿Para qué está Nacional en estos cuadrangulares? Yo creo que es una pregunta, a ver, que todos sabemos lo que representa para Nacional las finales, o sea. Pero lo mejor que uno puede hacer es plasmar todo dentro del terreno de juego, porque decirlo con palabras para qué estamos es muy fácil. Hola, José, buenos días. José, usted le ha tocado competir en los dos formatos definitivos de la liga, ¿no? Los playoffs, que son llave directa, y ahora vienen los cuadrangulares, que sería por lo menos una oportunidad para un equipo como Atlético Nacional, que ha tenido una montaña rusa de subidas y bajas en el tema de regularidad. ¿Le puede convenir más Atlético Nacional jugar teniendo plazos de espera, pudiendo cometer errores puntuales, pudiendo tener altibajos en los cuadrangulares para aspirar a la final, que en una llave directa como el playoff, que es un matimata en donde usted con el Once Caldas le tocó llegar con un equipo muy bueno y desafortunadamente no pudieron llegar a la final? Bueno, yo creo que la gran parte de la plantilla estará, digamos, acostumbrado a vivir esas dos situaciones. Es muy diferente, lógicamente, cuando es el ida y vuelta, pero en los cuadrangulares te da eso, es un torneo corto, pero igual no te da mucha espera. Tienes que hacer lo que corresponde de local, de visitante, hacer la sumatoria de puntos para quedar de primero y estar en la final. Yeah.